Bueno, antes de soltarle, les voy a contar algo así rapidito y la liberamos. El nombre específico de esta lagartija es Abronia cambeli. Aquí en Guatemala tenemos 12 especies de abronias y 8 son endémicas, o sea que en todo el mundo solo aquí existen. Y esta es endémica de Potrero Carrillo, o sea, en todo el mundo solo en esta área existe. Entonces las amenazas, la deforestación, el tráfico ilegal también. No, más personalizado aquí. Sí, y entonces esta especie es la más amenazada porque es la que tiene menos cobertura forestal, ¿verdad? Y el tráfico ilegal también venían muchos, o vienen todavía, pero ya no tanto, traficantes a coleccionarlas y las vendían en el extranjero a miles y miles de euros, ¿no? Como es en esta área, es la más amenazada y es la más, espacio más reducido. Se alimenta de insectos. La cola es bastante larga. Esta la regeneró. De hecho, aquí se mira donde la botó y la va regenerando, ¿verdad? Como cualquier lagartija. La cola es como una colita de mono, prensil, para poder sujetarse bien a las ramas. Esta vive mucho en este paste. O sea, hasta como que nadara en ese paste, ¿verdad? Tiene un periodo de gestación de 9 meses y para a las crías vivas. No pone huevos, sino que pare a las crías, ¿verdad? En el occidente hay otras especies de abronia y les dicen dragoncitos porque estas escamas modificadas que están, se llaman escamas supraauriculares, que están sobre el oído, ¿verdad? Entonces, machos y hembras las tienen. Normalmente el macho tiene una cabeza más ancha para poder aparearse con la hembra porque la muerde y ahí copulan. Y pues, como les digo, es un tesoro de acá de Jalapa, de Guatemala, pero principalmente aquí de Jalapa, ¿verdad? Aquí tienen dos especies, que esta es la cambeli, que solo aquí existe, y en Cerro Miramundo, Soledad Grande, está la abronia meledona, que es parecida a esta, solo que es de otros colores, ¿verdad? Los colores varían bastante, según el hábitat donde vivan, pueden ser amarillas, verdes, hay unas que son como café o negras, y esta pues tiene el color, si se dan cuenta, del musgo o del tronco, ¿verdad? Porque se mimetizan, o sea, mimetizar es como camuflaje, solo que es la palabra correcta en naturaleza, mimetismo, que imitan formas, colores y textura del medio ambiente para confundirse en él, ¿verdad? Aquí se le conoce con el nombre común de escorpión. Todo el mundo piensa que es venenosa. No es venenosa, es un animal, pues obviamente muerde para defenderse, pero no es ningún animal peligroso, ¿verdad? Piensan que pica con la cola o algo por el estilo, pero nada que ver. ¿No es como el de Zacapa? No, el de Zacapa también le dicen escorpión, pero ese es un heloderma. Ese sí es de las dos únicas, es negro con amarillo. Ajá. Ese es de las dos únicas lagartijas venenosas en todo el mundo. Que también manejamos el proyecto de conservación. Ajá. Sí, en el Arenal, la reserva de Loderma es nuestra, es zootrópica. Ajá. Sí. ¿De qué se alimenta la...? Principalmente de insectos, el 80% es insectos. Pero las hembras grávidas o cuando están en periodo de gestación o cargadas se alimentan también de proteína, pueden comer otras lagartijas. De hecho, hemos filmado eso, ¿verdad? De comerse, no sé si han visto unas lagartijas que sacan a papadita aquí. No sé cómo le llaman acá, cochositas creo que le dicen. Pero son los anolis, esas se las comen. O sea, estas se comen a esas, ¿verdad? Pero principalmente se alimentan de insectos. Alguna función, como cualquier animal, tiene que desempeñar la naturaleza, ¿verdad? ¿No le perjudica los cambios de clima? Bueno, sí, de hecho... Ahorita es un gran problema con el cambio climático porque hay mucho desplazamiento y hay muchos animales que no se están adaptando al cambio climático. Estas son bastante resistentes, eso tienen los reptiles que son muy resistentes, pero igual si cambia, póngase, evolucionan durante millones de años y un cambio es 10 o 15 años, les afecta mucho, ¿verdad? Por eso están desapareciendo muchas especies de esas. Más que todo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo viven? Estas pueden llegar a vivir hasta 20 o 25 años. Esta se descubrió en los 80, se creó extinta y solo se había descrito, o sea, la dibujaron conteo de escamas supraauriculares, escamas de la cabeza y todo, y hace, pero no se sabía ni cuánto tiempo vivía, qué comía, cuándo se reproducía y todo, ¿no? Entonces, aquí hicimos el proyecto que les poníamos un microchip, entonces con radiotelemetría la soltábamos y mirábamos el desplazamiento vertical u horizontal, ¿verdad? Y ahí fuimos identificando. ¿Cuántas crías llegan a tener en una gestación? Aquí hemos tenido hembras que paren hasta 19 crías. Eso es lo bueno, ¿no? O sea que a nivel de porcentaje hay bastante. Pero lo malo es que, les voy a poner un ejemplo, un árbol tira miles o millones de semillas y tal vez uno o dos crecen. Entonces, aunque tengan 19, y esta una vez al año se reproduce. Entonces, entre menos población exista, el riesgo es mucho más grande que se van a peligro de extinción, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes sepan que este animal es un tesoro que ustedes tienen acá, que tenemos, que hay que cuidarlo. Y como les digo, como dice Gustavo, ¿qué manda? Sí, lo mataba mucho. Botaban un encino y todas las que caían las mataban, ¿no? Por temor.
O sea que es un ¿qué? O vivíparas. O vivíparas. No, pero o sea, vivíparas. Ya lo, cuando reviente cría, ¿no? Sí, pues, o sea, como cuando sale uno a una placenta, vivíparas se llama. O vivíparas. Ajá. Pero no sé si tienen alguna consulta, duda, antes de soltarlo. ¿Esta también lleva microchip? No, esta no. ¿Esa no? No, porque el microchip se lo inyectamos acá, pero lo que había hecho, y que dije mal, bueno, que corregiste, es un radiotransmisor que les ponemos acá, pero te dura un mes la batería, ¿no? O 27 días. Entonces hay que buscarlo, lo botan y hay que ponerlo otra vez, porque es muy pequeño. ¿Tienen varios? Ahorita esta, normalmente se encuentran solo en el árbol. En este encino con paste, ¿verdad? ¿Y esta dónde esta, la...? Esta cayó del árbol. Entonces la agarramos y pensando en la actividad, pues para que ustedes la conocieran, ¿verdad? Y la vamos a soltar. Sí. ¿Es agresiva al principio? Sí, lo que pasa es que calculen que los animales no nos ven como personas ni como depredadores. Entonces vean que un animal los va a agarrar, entonces se tienen que defender, ¿verdad? Y ahorita me mordió unas veces, pero para enseñar que no es venenoso. Pero ella solo se lo tiene. ¿Vamos a ver otra vez? Sí. ¿Quieres? ¿Quiere poner la ley? ¡Miro! ¿No duele la foto? Mordedura? O sea, saca un poquito de sangre, pero no. Ah, pero es de ella. ¿No se lo pone otra vez? ¿Se toma una foto? ¿Sí? No, 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 no. Este no. ¿Otra mordida? Sí. ¿Otra mordida? ¿Otra mordida? ¿Mordé la bomba, Miki? Sí, ahí está, ve. De por sí, Chepe es inmune a todo. Sí. Chepe es inmune. Pero era no la mordida. ¿Quiere poner la mano? Ah, no, sí, güey. No vio bien. ¿Ya viene de regreso mi papá? Yo soy la cara. Otra vez, no, tomamos la foto. No vi bien, no vi bien. No tomé el video, no tomé el video. Eso. Ahí está. Hoy sí va, ahora sí, hoy sí va. La pongo otra vez. ¿Otra la mano? No, tú sabes. Los sensores. No se lo muerde luego. Pues sí, hay varias hipótesis. Porque machos y hembras los tienen. Sí. Los machos la tienen un poquito más grande, ¿no? Pero no es tanto. Va que tiene. Sí. Pero no es demasiado duro. Pero normalmente, si uno no la fastidia, no hace nada. Sí. Hay que ponerle una inyección por si se infectó. Pero no, usted que sí está haciendo que la. Sí, cabrón. Si quieren, lo ponemos ahí. Lo primero que hay que hacer es irse para arriba. Ok. Te llamo. Ah, va. ¿Listo? ¿Listo? Cuidado, ¿está bien? ¿Cómo? Ya tengo mordida de recuerdos. Duele. A ver. Vamos a ponerla acá y. Miren, pues. Ah, qué bonita. Ay, Dios, ya se había ido. Foto para el Face. Ya se hace camuflaje. Miren ahí cómo cuesta verla. Si hubiera puesto. Qué grande es, miren. Modo avión. Ahí sí se mira bien grande. Ya estiró la cola. Es que ya estiró. ¿Eh? Wow. Sí. Y ese tiene un movimiento así como que va caminando de contracción, imitando el movimiento de las hojas, ¿verdad? Y también le sirve como para poder calcular la distancia para poder cazar. ¿Sí? Aquí la puede ver mejor. Sí, ahí. Es que no se quiere ir, hombre, no se quiere ir. Es para que le sigan. Para darles chance. Estábamos de mal. Ahí le gustaba donde estaba. No, ahí arriba. No, si ahí. Estás feliz. No se quiere ir porque está infectada ahorita. No, mordió, está débil. Ay, perdón. Ay, perdón, ya sí, ya. ¿Cómo se llama la estrella? Hasta le tomé el video. Abronia. Cambeli. Ah, más.